Señoras y señores, es un gusto presentarles a los siguientes panelistas. Ellos van a hablar sobre la estrategia relacionamiento de ICANN para América Latina y el Caribe. Son ellos Oscar Robles, representante del LACNIC, Wanda Scartesini, miembro del Comité de Nominación de ICANN. También se encuentra con nosotros Fátima Cambronero, de la CRALO, Andrés Piazza, de LACNIC, Celia Lerman, representante de GNSO de ICANN, y también Eduardo Santoyo, presidente LAC-TLD. También saludamos en la mesa principal a Carolina Aguerre, quien es la directora general de LAC-TLD. Y esta conversación va a ser moderada, las propuestas que salgan de esa conversación serán moderadas por Rodrigo de la Parra, quien es el vicepresidente para América Latina y el Caribe de ICANN. Así que, señoras y señores, bienvenidos a Medellín y los escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quisiera agradecer a LACNIC y a LAC-TLD por darnos este espacio y esta oportunidad para poder presentar el Plan Estratégico para América Latina y el Caribe que hemos hecho dentro de la comunidad de ICANN. Quizás para poner un poco en contexto, yo creo que la mayoría de los presentes han escuchado hablar de ICANN y de sus funciones, al estar involucrados de alguna u otra manera con la comunidad de LACNIC. Saben de la interrelación que existe entre los registros regionales, 5 que hay en el mundo, y el ICANN. Esta estrategia, como ustedes saben, ICANN tiene su parte de números, la parte de las direcciones, pero esta estrategia se presenta con esa amplitud, ¿no? Es decir, no solamente se trata de las direcciones IP, sino también se trata del sistema de nombres de dominio y algunos otros temas relacionados con infraestructura crítica de Internet. Para tratar de hilar la conversación que teníamos en el panel anterior sobre gobernanza de Internet, recordarán que todos los panelistas destacaron el ingrediente de gobernanza de Internet a través de un modelo multiparticipativo, de actores múltiples, multisectorial, etcétera, de varios nombres. Y para los que ustedes no estén familiarizados con ICANN, ICANN es de las primeras organizaciones que existen a nivel mundial que funcionan a través de este modelo de actores múltiples. ICANN, creado en 1998, nace con esa, digamos, consigna, con esta parte dentro de nuestro ADN, esta información de hacer y tomar las decisiones que nos toca tomar en torno a la coordinación de estos identificadores únicos de Internet a través de este modelo de participación de actores múltiples. Y tradicionalmente ICANN, con este esfuerzo de realmente hacer que las partes interesadas estuvieran activamente participando en los diversos grupos de interés de ICANN, se había acercado a las distintas regiones de forma de tratar de invitarlos a formar parte de cada uno de los distintos grupos de trabajo y grupos de interés ahí representado. Ahora ICANN, estamos entrando a lo que lo llamamos una nueva estación, una nueva temporada que, digamos, hemos hecho buenos esfuerzos, tenemos muy buena representación, pero sabemos que nos falta mucho por avanzar y entonces ICANN ahora está yendo a las regiones. Nos estamos acercando a todos los actores, a las comunidades interesadas en el desarrollo de Internet, particularmente en lo que toca al tema de recursos críticos. Y es que hemos desarrollado una serie de estrategias regionales con varias características. Y yo creo que la primera de ellas es que no se trata de una estrategia diseñada por el ICANN, sino se trata de una estrategia desarrollada por un grupo de trabajo, que son miembros de la propia comunidad, que son representantes de los distintos grupos de interés que participan en el ICANN y que tenemos aquí la representación,
Para la comunidad de LACNIC pueden ver que tienen aquí a Oscar Robles, que es miembro del directorio de LACNIC, y también a Andrés Piazza, miembro del staff de LACNIC, forma parte de este grupo. Y así fuimos invitando a distintos miembros de la comunidad a conformar este grupo. Tenemos representación también de los CCTLDs. Está Eduardo Santoyo y Carolina Guerra representando ese importante sector de nuestra comunidad. Tenemos también gente del sector privado, Celia nos acompaña de Ley Instituto, y tenemos también a Tony Harris de Cabase y de Ecomlac participando. Los usuarios de internet, ahora mencionaba el maestro de ceremonias a Alak Ralo, pero para que entiendan un poco este concepto, se trata de grupos de usuarios de internet representados en el ICANN, tomando partes de las decisiones que se toman ahí. Y Banda, que nos acompaña también del NOMCOM, tenemos un comité de nominaciones para miembros de nuestro directorio. Pero bueno, quería nada más darles un poquito de contexto. Este es el plan que terminamos, es un plan que fue desarrollado justamente a través de este modelo de actores múltiples, ¿no? Este digamos que es un vivo ejemplo de lo que se discutía en teoría sobre temas de gobernanza de Internet en el panel anterior. Este es un modelo funcionando, son actores que están proponiendo un plan de acción para la región, y que ahora la fase que nos sigue, bueno, pues ya nos contarán. Entonces, sin más, quisiera cederle la palabra a Oscar Robles, si podemos tenerla. Déjame si quieres hacerla más un rescate. ¿Podemos? Sí. Antes de pasar, de iniciar la presentación, me faltó quizás mostrar esta diapositiva que muestra realmente a todos los distintos actores que están acá, y evidentemente me faltó comentar la participación que hubo de tres representantes de nuestro Consejo Asesor de Gobiernos. Desafortunadamente hoy no pudieron estar los miembros del grupo, pero en la elaboración del plan estuvieron representantes del Gobierno de México, del Gobierno de Argentina y del Gobierno de Trinidad y Tobago. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues uno de los principales retos que tuvimos al definir este plan estratégico fue tener un proceso que realmente sirviera para las características de este grupo. No somos una empresa buscando hacer su plan estratégico, no somos una organización sin fines de lucro buscando definir su planeación estratégica, sino que somos una comunidad dentro de una organización como ICANN. Y con ello, pues ICANN tiene ya una serie de estrategias definidas que teníamos que ceñirnos a estas estrategias que de otra manera pues estaríamos generando acciones que no cabían dentro de la misión de esta organización, de ICANN. Por lo tanto, el trabajo fue precisamente establecer ese proceso que nos llevara a generar un plan estratégico de la región adaptado pues a las necesidades de lo que los participantes de esta comunidad espera de ICANN. Entonces, lo que hicimos primero que nada fue conocer lo que era el plan estratégico de ICANN. Entonces, en esas cuatro columnas son seguridad del DNS, operaciones en IANA, competencia y cuestiones de opciones para el consumidor y un ecosistema saludable de Internet. Entonces, bajo esas premisas que teníamos que ceñirnos, esas columnas, nosotros definimos cuatro áreas de interés que considerábamos nos servían a nosotros como región, como comunidad en la región. Y establecimos aspectos políticos, aspectos operativos, aspectos económicos y la construcción de capacidades y de concientización, ¿sí? Esas cuatro, digamos, renglones con esas cuatro columnas de ICANN nos dieron una matriz como la que ustedes, ¿no es cierto? Como esta, ¿no? Como la que ustedes ven en esta,
en esta gráfica. Eso era, a final de cuentas, lo que buscábamos como entregable. Pero no nos limitábamos con ese esfuerzo. Teníamos que definir los objetivos claramente medibles, qué era lo que buscábamos, en qué periodo de tiempo. Teníamos que definir también los indicadores de éxito, cómo nos íbamos a dar cuenta que cada uno de estos objetivos los habíamos cumplido en ese periodo de tiempo. Entonces, fue también parte del trabajo que realizamos y lo que les van a platicar mis compañeros, de llegar a establecer esos indicadores de éxito para cada uno de estos objetivos. Obviamente, todos estos objetivos no son acciones últimas, sino que cada uno de estos objetivos se puede descomponer en muchos proyectos, en uno o varios proyectos. Y también fue el trabajo llegar a definir y establecer qué proyectos corresponden o ayudan a construir cada uno de estos objetivos y obviamente a cumplir con los indicadores que nos habíamos establecido. Entonces, de esta forma llegamos a establecer no solamente un proceso que nos dio resultados, sino además un entregable que nos pusimos como meta, que era esta matriz de columnas, temas que son relacionados con ICANN y renglones, que son las necesidades que nosotros establecimos dentro de la región y son las que les van a platicar cada uno de los siguientes participantes en este grupo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, Eduardo Santoyo. Sí, a mí me ha correspondido hacer la presentación de los asuntos políticos, o mejor dicho, mirar desde la perspectiva de los temas políticos algunas de las acciones que deberían ejecutarse en este plan estratégico. Y se definió en una primera instancia. Se ha quedado atrás. Se ha echado atrás. Gracias. Bueno, se definió en una primera instancia que en los temas políticos íbamos a tratar cuatro objetivos fundamentales. El primero tenía que ver sobre cómo hacemos para fortalecer el relacionamiento del ICANN con las organizaciones regionales. Y allí dijimos que habría que trabajar en dos campos específicos. Uno es el de generar programas conjuntos entre el ICANN y las organizaciones regionales existentes, de manera que mediante esa sinergia y complementación de objetivos se hiciera y se desarrollara ese fortalecimiento de la sensación de pertenencia y trabajo conjunto entre las organizaciones regionales y el ICANN. Asimismo, se propuso que se definieran programas de apoyo ad hoc, puede ser, para que las organizaciones regionales asistan a reuniones del ICANN. O sea, hay varias de las organizaciones regionales que a veces tienen que privarse de participar en reuniones del ICANN en algunos de los casos por falta de recursos económicos. Y desde esa perspectiva se planteó la opción de generar ese tipo de programas de apoyo para favorecer la participación de estas organizaciones en las reuniones del ICANN. Luego se definió como objetivo también el crear grupos de interés regional para apoyar el modelo de múltiples actores o el modelo multi-stakeholder también, como se llama. Ahí prácticamente había el relacionamiento con los ISPs, asociaciones nacionales y regionales de propiedad intelectual, cámaras y asociaciones de industria. Prácticamente lo que se discutió y se concluyó en el foro de trabajo que comentó Rodrigo se llevó a cabo con la participación de todos, es que había muy bajo nivel de participación de muchos niveles de la industria que todavía estaban por fuera. Y uno de los objetivos a perseguir es procurar que ellos se metan en las discusiones, tanto regionales como globalmente. Es una responsabilidad que se definió para que se ejecutara dentro de ese planeamiento estratégico, a la par de la creación y como medio de apoyo a eso, de mecanismos de participación en los foros regionales e internacionales
que tocan temas relacionados con la administración y gestión de los recursos críticos y en general de la gobernanza de Internet, que motivan de alguna manera la participación de esto. Estos foros, en principio identificados solo a manera de ejemplo, como el CITEL y sus famosos comités permanentes consultivos, el ILAC, que coordina programas de las Naciones Unidas a través de la CEPAL, y los foros tanto latinoamericanos como globales de gobernanza de Internet. O sea, el estímulo a la participación en estos foros es otro de los elementos que debería ser recogido en este plan estratégico. Luego tenemos la facilitación en la asignación de recursos para garantizar la estabilidad, la seguridad y resiliencia de los STLDs. Este es un tema que vamos a ver repetido en otros de los elementos de trabajo del plan estratégico. Está en la parte de operaciones, está en la parte de creación de capacidades, porque definitivamente se considera uno de los temas centrales, que se ha visto desde el tema político, cómo se crea un programa de respuesta ante emergencias y cómo se crean y se definen esquemas de creación y transferencia de conocimiento para asegurar la estabilidad del sistema de nombres de dominio y en general del DNS desde la región. Y finalmente, desde el punto de vista político, o de los asuntos políticos más bien, se planteó la necesidad de asegurar un mecanismo de rendición de cuentas para aquellas organizaciones que reciben recursos de el ICANN en la financiación de sus actividades. Todos sabemos, el ICANN hace rendición de cuentas cuando publica a quién le está dando dineros. Aquí lo que dijimos sería muy importante, quien reciba dinero del ICANN a su vez publique cómo y en qué forma fueron aplicados esos recursos para asegurar el mecanismo de transparencia. Y desde esa perspectiva lo que se pide es que se establezca un sistema de publicación y reporte. Bueno, esos son los objetivos planteados desde el punto de vista de los aspectos políticos y cedo la palabra para el próximo participante. Sí, gracias. Yo estoy participando en la estrategia como representante de la CRALO, mi nombre es Fátima Cambronero. Como comentaba Rodrigo, por los usuarios de Internet en la región de América Latina y Caribe. Y voy a contarles de esta área clave de interés en la que trabajamos, que es la creación de capacidades y alcance, o el outreach, y que a efectos de poder determinar los objetivos y los proyectos de una manera más ordenada y clara, los hemos subdividido en estas dos secciones. En primer lugar, le voy a hablar de los objetivos que están relacionados con el outreach o el alcance. Vamos a cambiar. El primero de los objetivos que hemos elaborado está relacionado con el fortalecimiento de la participación regional para aumentar la participación activa en las actividades y grupos de interesados en ICANN. Con relación a este objetivo estratégico, hemos elaborado algunos proyectos estratégicos, como por ejemplo la elaboración de un plan de comunicaciones que explique de una manera clara y simple los beneficios económicos y sociales de participar en ICANN, la elaboración o creación de material educativo e informativo en diferentes idiomas de la región para explicar la visión y la misión de ICANN, realizar y organizar eventos regionales y material de difusión en aquellos países que tienen menor representación dentro de la estructura de ICANN, apoyar eventos de alcance, de outreach existentes relacionados con ICANN, particularmente con foco en nuestra región de América Latina y Caribe. También crear un grupo de trabajo para colaborar con el gerente de participación stakeholder en el Caribe para lograr una mayor participación de las islas del Caribe dentro de ICANN y crear programas de premiación para motivar a los líderes de la región en el desarrollo de las mejores prácticas de outreach y empowerment o potenciación de los miembros regionales. Y también promover un diálogo de alto nivel entre los gobiernos en el Caribe en los asuntos vinculados con ICANN.
El segundo objetivo estratégico es promover la participación de empresas y organizaciones en el modelo multistakeholder de ICANN. Y relacionado con este objetivo, elaboramos dos proyectos, que uno es crear un observatorio para el desarrollo de índices de crecimiento en el número de organizaciones participantes, y el otro es crear un programa dirigido a concientizar a los actores económicos regionales sobre el impacto de las políticas de ICANN en sus negocios. El tercer objetivo es promover la participación de representantes de la academia de la región en ICANN. Aquí hemos elaborado proyectos que están dirigidos hacia una doble vía, que las universidades se acerquen o la academia se acerque a ICANN y que ICANN también vaya hacia estos centros educativos y académicos. El próximo objetivo, el 4, es profundizar y apoyar la difusión de esquemas de participación en los escenarios regionales y globales. Relacionado con él, hemos elaborado como proyectos crear una página web dedicada a América Latina y Caribe dentro de ICANN para centralizar la información relativa a la región, para que sea mucho más fácil encontrar los recursos que hay disponibles para quienes estamos interesados en participar en ICANN de nuestra región. Desarrollar webinars dedicados a informar a los miembros de la región acerca de las distintas herramientas de participación remota en las diferentes actividades de ICANN. Y crear un centro de participación remota regional para asistir a los participantes en los momentos en que se están desarrollando las actividades de ICANN. El próximo objetivo, que ya está vinculado con el sector o la subsección de creación de capacidades, es desarrollar nuevos programas y apoyar los programas existentes de creación de capacidades en la región. Relacionado con este objetivo, hemos elaborado como proyectos, en primer lugar, crear un inventario de los programas de creación de capacidades existentes, especialmente aquellos que tengan foco en nuestra región de América Latina y Caribe. De acuerdo a los resultados que de este relevamiento de los programas existentes, crear o fortalecer los programas que ya existen de creación de capacidades, teniendo en cuenta las necesidades propias de nuestra región. Y además crear un programa de embajadores para promover los valores globales de ICANN. El próximo objetivo es promover programas, la creación de capacidades en aspectos técnicos del DNS para asegurar un nivel adecuado de estabilidad, seguridad y resiliencia. Relacionado con este objetivo, elaboramos como proyectos articular y profundizar la organización de talleres de creación de capacidades sobre la estabilidad, la seguridad y la resiliencia del DNS en coordinación con organizaciones regionales. Como decía Eduardo, algunos de estos objetivos aparecen o proyectos están en distintas de estas áreas claves y están interrelacionados entre sí. Y el otro de los proyectos es crear un observatorio dedicado a monitorear los incidentes de seguridad y estabilidad del DNS en la región. Otro de los objetivos relacionado con la creación de capacidades es capacitar a los usuarios finales para una mejor comprensión de los aspectos del ecosistema de Internet relacionados con ICANN. Y relacionados con este objetivo se han elaborado como proyectos realizar encuestas, concursos y premios para usuarios de la región para determinar el grado de conocimiento de los asuntos que son debatidos dentro de la estructura de ICANN. Elaborar y llevar a cabo webinars dedicados a públicos con diferentes grados de conocimientos en los asuntos tratados en ICANN. Y el otro de ellos es trabajar en coordinación con la organización regional at large de la región, que en nuestro caso es la CRALO, para unificar esfuerzos en el desarrollo de programas de creación de capacidades que ya estén en proceso, que se estén desarrollando. El otro de los objetivos es fortalecer la creación de capacidades de los gobiernos de la región en los asuntos relacionados con ICANN. Incluir, y relacionado con este proyecto, con este objetivo se ha desarrollado como proyecto, incluir en los programas de creación de capacidades existentes en la región actividades y contenidos específicos y que se enfoquen en la capacitación de los miembros, de los gobiernos, perdón, dentro de ICANN y de su ecosistema. Y el último de los objetivos dentro de esta área clave de interés es promover la participación de otros actores interesados en la región. Y relacionados con él, se han propuesto como proyectos levantar un inventario de nuevos actores en la región, quién es quién, y por otro lado implementar un roadshow de alcance o de outreach para interactuar con los nuevos actores en la región. Esta es la parte correspondiente a esta área y paso la posta. Bueno,
Lo mío está. No, lo mío es relacionado a algo más próximo de ustedes, porque es relacionado a la cuestión de operaciones, ¿no? Entonces teníamos cuatro objetivos grandes, como dijo Eduardo Santoyo, hay mucha relación uno con nosotros, estamos aprovechando las ideas que son necesarias para implementar un objetivo, para hacerlo en lo otro también. Así que hay una interacción muy grande con todos estos objetivos. Así que tenemos un que es la seguridad, estabilidad, resiliencia del DNS, que es muy próximo de todo lo que discutimos acá, y despliegue adecuado del IPv6, que también está siendo discutido mucho en esta reunión, la capacidad operativa de todos los CCTLDs y la implementación de un programa para los nuevos GTLDs que está en un proceso de finalización en ICANN. Entonces, que cuando bajamos a proyectos que pensamos tener en estos objetivos, pensamos en sumar esfuerzo para un adecuado despliegue de IPv6. Te digo que es sumar porque, por cierto, LACNIC tiene hecho un esfuerzo muy grande, incluso con esta reunión, todos los trabajos que tienen sido hechos para acelerar el despliegue de IPv6, no solamente el entendimiento, lo uso, bajando a los ISPs, a los fornecedores de soluciones, de equipo, que lo hagan todo con un trabajo unido y perfecto, adecuado, con la velocidad que nos parece más adecuada a nuestra región. Entonces, que lo primero, estamos pensando en abrir una plataforma de e-learn que va a incluir muchas de las cosas que Fátima ha hablado, que Eduardo también habló, y que pueda ofrecer enseñamientos acerca de las cosas técnicas y las condiciones para lo despliegue, la velocidad de despliegue del IPv6. Lo mismo que hablaron también, este mismo observatorio va a tener una parte totalmente técnica que mire a los usuarios técnicos de esta área, los registrados, a los registris, a los ISPs, a todos que están involucrados, las universidades, todos que están involucrados con esto. Otro que ustedes también están muy, muy cerca de este problema y que nosotros consideramos muy importante para la región es una sensibilización de todos los ISPs para el problema potencial de las transiciones, para IPv6, y los gaños, las ventajas, etc. Así que también pensamos en esto, aprovechar un roadshow, que aquí lo puse en español, yo no sé si lo que si está correcto o no, pero gira de alcance, para mí es un roadshow, es una traducción en todas las lenguas que todos comprenden muy bien, para seguir hablando en todos los países de nuestra región acerca de la importancia del IPv6, de todo lo que está siendo trabajado también en la CNIC, pero agregar a ellos más velocidad, más facilidad para alcanzar a todos los participantes. Después, fortalecer la capacidad del CCTLD. También habló Eduardo acerca de esto, ¿no? Entonces, lo primero, una encuesta que creo que lo más interesante es hacerlo con la ayuda de LACTLD, para hacer una encuesta de evaluar la necesidad de capacitación que ellos
CCTLD tiene, qué puntos son flacos, qué puntos necesitan más esfuerzo, etc. Incluir en esto una materia de apoyo a estos CCTLDs en la plataforma de e-learning. Después, lo otro es sumar esfuerzos para... ¿No? ¿Por qué no salió? ¿Esto es? No, ya hablamos de implementación. ¿En qué peso estamos? Este. Asegurar una adecuada implementación para los nuevos GTLDs. Lo que se pasa es que hay muchos nuevos probables registris que empiezan hoy con un back-end de registris muy capacitados para empezar, para ganar la posibilidad de ser electos y recibir la autorización de AICA. Pero en 2 años o algo, yo he escuchado muchos que quieren se desplegar de estos backends y hacerlo como por solo, solamente ellos por sí, de todo el trabajo de un registry. Pero son nuevos en esto, así que me parece que va a haber un problema que nosotros de seguridad tenemos que pensar un poco cómo podemos ayudarlos a hacer este traslado de una situación muy bien soportada para una situación nueva sin riesgo para la operación. Así que lo mismo roadshow y también reuniones, como son pocos en nuestra región, quizá hacer reuniones específicas a ellos para hablar de los problemas que nosotros aquí en la CNIC, en el TLD, en la TLD, hablamos todo el tiempo, pero para ellos es nuevo. Promover la seguridad, estabilidad y resiliencia de ENIES, que lo mismo roadshow de capacitación para la promoción de la seguridad. Esto es lo punto más clave de toda esta cuestión en nuestro trabajo. Estamos muy preocupados en mantener todo esto como punto principal, fulcral de este trabajo de planeamiento, garantizar la estabilidad, porque esto es exactamente el punto principal de la actividad de ICANN, y apoyar las actividades de todas las organizaciones regionales. No se piensa en hacer nada solo, sin que siempre involucrado con todos los actores que ya están haciendo algo, suplementar la posibilidad de apoyar lo que están haciendo, obtener recursos, en fin, trabajar juntos para que nuestra región siga creciendo con una operación más segura, estable y resiliente para todo la Internet y el desarrollo real de nuestra región. Así que paso a quién es, a Celia, que va a hablar de los asuntos económicos. Muchas gracias, Wanda. Vamos a hablar ahora entonces de los aspectos económicos. La idea cuando planificamos estos objetivos fue abarcar el mayor número de actores económicos y siguiendo un poco lo que charlaba en el panel anterior, lidiar con este desafío, ¿no?, de traer al sector privado a ICANN y también acercar a ICANN al sector privado, hacer esa conexión. Así que tenemos objetivos que tienen que ver, bueno, transversales a todos los actores y algunos más focalizados en algunos actores como CCTLDs, registros, registrars, etc. El primer objetivo entonces es este más transversal que les comentaba de reducir las barreras de participación de los actores económicos de la región. Dentro de este objetivo fijamos ciertas acciones como facilitar las herramientas de participación en línea, mecanismos de fondeo para participar en las reuniones de ICANN, apoyar actores regionales que representen grupos de la región en ICANN,
Además, crear y difundir contenidos y materiales en idiomas de la región, así como publicar documentos importantes, adecuada y oportunamente, en idiomas de la región. Luego es importante, también continuando con las acciones de alcance, realizar acciones de concientización de los líderes empresariales de la región, a los líderes. Esto es muy importante para fortalecer y ampliar el espectro de gobernanza, como charlábamos. Otra acción son los talleres en eventos que ya reúnen actores económicos de la región para poder penetrar dentro de la red de esos actores. Apoyar la generación de encuestas a líderes del sector y difundir estas métricas y estadísticas. El segundo objetivo se focaliza directamente en adaptar las reuniones de ICANN para tener un impacto mayor dentro de estos actores económicos. La idea entonces sería, dentro de estas acciones, crear un espacio para la región en los principales grupos de trabajos de ICANN y además crear un grupo sobre la comunidad de negocios en LAC. También serviría aprovechar asuntos regionales sobre los globales en las reuniones de ICANN que se hagan en la región. Por ejemplo, la reunión que viene en Buenos Aires este año. Luego, los objetivos 3 y 4 tienen que ver con actores específicos para promover la industria del DNS en la región. Para esto, el tercer objetivo tiene que ver con facilitar y promover la acreditación de registrars y el desarrollo de backend registries en la región. Y para esto, acciones específicas serían crear un alcance, crear un área de enlace de oficina con una información relacionada a la industria del DNS y lograr la participación conjunta de esta oficina en distintos eventos de la región. Además, crear un programa de fast track de acreditación para registrars de la región con tarifas diferenciadas para promover la creación de registrars. Materiales apropiados también para nuevos GTLDs para la región y crear especialmente talleres de negocios para emprendedores y pymes, con enfoque en los nuevos GTLDs y en la internet que se viene. El cuarto objetivo tiene que ver con el surgimiento de nuevos servicios conexos. Para eso, la idea sería crear un fondo semilla específico, tener becas de capacitación para emprendedores y crear sinergias con proveedores fuera de la región. ICANN es un ámbito único para generar sinergias globales y es importante aprovecharlo. Nuestro quinto objetivo es crear un proveedor de resolución de disputas de nombres de dominio situado en la región y adecuado a las necesidades de la región. Actualmente existen solamente 4 proveedores de estos servicios de resolución de disputas y no hay ninguno en la región. Este proveedor serviría tanto para dominios genéricos como para los STLDs que quisieran adaptarlo. Hoy muchos STLDs delegan en organismos internacionales y la idea sería tener un proveedor que pueda asistir adecuado a las necesidades de la región con las necesidades nuestras de costos, cultura, procedimientos e idioma. Y para esto, acciones serían crear un grupo de trabajo para hacer un estudio sobre las mejores prácticas en resolución de disputas, crear materiales de difusión para usuarios, capacitar a profesionales de la región para poder ser panelistas y participar del sistema, actividades y un marco para definir estándares y mejores prácticas, identificar además organizaciones para crear este proveedor y obtener apoyo técnico y financiero. Y por último, sería el objetivo es apoyar a los STLDs en el desarrollo de modelos de sustentabilidad propios y en la comercialización de nombres de dominio. Para esto, trabajando junto con los STLDs, la idea sería crear estudios y apoyar a través de consultores externos para los STLDs que lo demanden para desarrollar modelos de negocio, apoyar iniciativas de capacitación comercial, crear programas de intercambio entre STLDs, apoyar la agenda de las organizaciones regionales y promover estándares de buenas prácticas. Paso entonces a Carolina. Gracias, Celia. Decidimos con Andrés Piazza de LACNIC, como dos organizaciones regionales, compartir este cierre que está vinculado con el proceso de implementación, digamos, de todos estos proyectos, ¿no? Porque una estrategia que no tiene un correlato material, que no se puede hacer visible y sobre todo en los tiempos
que nos estamos poniendo como región, como actores de la región con ICANN, básicamente vamos a perder mucha credibilidad y mucho capital social si no empezamos a trabajar lo antes posible. Entonces, desde ese lugar, la lista, digamos, de criterios que se tendrán en cuenta para priorizar toda esta serie de proyectos que los distintos actores y colegas han mencionado recién, tendrán las siguientes características. Los proyectos deberán tener alcance regional, deberán impactar en un mayor número de grupos de actores interesados, deberán implicar la colaboración e interacción entre organismos, organizaciones e iniciativas regionales, deberán ocuparse de la implementación regional de las operaciones clave, como seguridad, estabilidad y resiliencia del DNS, IPv6, CCTLDs y nuevos GTLDs, o sea, todos estos son temas que corresponden, digamos, a la llamada instancia de los recursos críticos de Internet y el rol central que tiene ICANN en la coordinación de los mismos. Y que estén dirigidos a zonas o países dentro de la vasta y diversa región que compromete a Latinoamérica y el Caribe, con situaciones más desfavorecidas y con menor representación dentro de la actual estructura de ICANN y en sus idiomas predominantes, ya que se ha detectado que este es uno de los factores que más retrasa el involucramiento de otros actores. Y ahora le doy la palabra a Andrés Piazza. Sí, palabra es negra. En el último slide se listan otros requisitos, algunos tienen que ver con, hay una, el hilo conductor es similar al que Carolina expresaba, tiene que ver con cuestiones que se están a lo mejor hoy, ya hoy se están teniendo en cuenta, pero dejarlas explícitas en este proceso es sumamente útil. Que los procesos se orienten en la creación de capacidades, del mayor número de actores regionales y especialmente enfocarse en usuarios y en gobiernos regionales, que lo mismo atienda situaciones apremiantes o de emergencia, que respondan a una coyuntura vigente, que cuenten con el apoyo de un mayor número de organizaciones, que se dirijan a reducir barreras de participación, especialmente de los actores económicos regionales para fortalecer la industria del DNS regional y que se encaminen a alcanzar una mayor presencia de ICANN en la región, con recursos financieros y staff adecuados. Esta serie de requisitos creo que terminan de resumir, Carolina lo explicaba, de ahora en más la etapa de implementación de la estrategia tiene numerosos desafíos. Si estos requisitos no hubieran estado aquí consignados, probablemente se hubieran hecho de la misma forma, sin embargo, es sumamente saludable este ejercicio, sobre todo por el modo en el que se produjo, y ahora también me refiero un poco al modo en el que se produjo todo el proceso. Desde la CNIC también fue un placer para nosotros participar en el proceso. Originalmente, cuando se planteó la iniciativa de hacer una estrategia de ICANN y cuando Rodrigo empezó a impulsarla, lo primero que pensamos fue algo similar o en la línea de lo que Raúl decía en el workshop pasado, respecto de cómo la región tiene una cooperación reforzada, interesante, incluso que se la podemos exhibir o mostrar al resto de las regiones, y cómo ICANN en realidad tenía ya un relacionamiento con los actores de la región interesante y que debía ser continuado. Cuando asumió Fadi Chahadi, lo primero que la CNIC le dijo a ICANN sobre la región fue: están trabajando bien en la región, este es un buen camino. Sin embargo, este ejercicio de reunión de múltiples actores, de plasmar en este diálogo regional esta serie de visiones estratégicas desde la región fue sumamente productivo. La verdad que fuimos presencial en la Casa de Internet y desde ya también quisiera felicitar a Rodrigo por liderar ese proceso. Nada más. Muchas gracias a todos por participación. Antes de dar algunos comentarios de conclusión y mensajes, nos gustaría saber si alguien de ustedes tiene alguna duda, comentario. También teníamos, creo que participación remota, por ahí de pronto puede haber alguna pregunta.
Sí, muchas gracias. Jesús Rivera, de representación del NIC.be y de Conatel Venezuela. Quería hacerles una pregunta. Bueno, agradezco mucho la presentación que hicieron en conjunto todos. Había una parte que me llamó la atención sobre la parte de aspectos políticos, en el cual creo que era el señor Santoyo que mencionaba el tema de fortalecer el relacionamiento de ICANN con otros organismos regionales. Ahí vemos el enfoque desde en este y en el panel anterior, vemos que hay un enfoque muy proactivo en cuanto a la región, digamos, organismos regionales, mencionábamos CITEL. CITEL, tenemos ahí los comités consultivos, está el CCP1, si mal no recuerdo, hay alguna interacción acá, pero lo importante, no sé si hay, mencionamos solo a nivel regional, no sé si nivel regional, pero con miras a ir más allá, digamos, nivel global, porque todas las preparaciones que se hacen en CITEL quedan en CITEL y después van al ente superior que es la UIT en el entorno de telecomunicaciones. No sé, no vi por ahí en ningún caso relacionamiento o participación activa en UIT, tenemos en la semana que viene el Foro Mundial de Políticas de Telecomunicaciones, también está, bueno, en diciembre hubo algo muy importante que fue la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, hubo bastante debate sobre el tema de si la Internet tenía la UIT que tener una participación activa en el tema de la gobernanza de Internet y todas esas cosas, pero la pregunta va dirigida a si hablamos del enfoque regional, ¿qué va más allá de lo regional y cuál es la visión que tiene, en este caso, el panel, el equipo LACNIC y CAN? Gracias. Si quieren, puedo tomar parte de la pregunta y después, si hubiera algo más. Hay las estrategias regionales que se están impulsando desde el ICANN, tienen un enfoque justamente, digamos, regional, ¿no? De alcance regional. Por eso se mencionan instancias como CITEL, el relacionamiento incluso también mejorado con el propio LACNIC, con LACTLD, con todas las organizaciones regionales. No obstante, en la estrategia global del ICANN existe también toda una nueva visión de relacionamiento con organizaciones globales, como lo comentas, como la UIT, ¿no? En las reuniones que comentas en Dubái, el secretario general de la UIT ha invitado a dar unas palabras inaugurales al presidente y CEO de ICANN y de nuevo lo ha hecho para el WTPF, ¿no? para este foro. Entonces, y no solamente es la UIT, ¿no? Sino es parte de relacionamiento con distintas organizaciones globales, estamos trabajando muy cerca con el Foro Económico Mundial, con el Banco Mundial, etcétera, pero digamos rebasa la esfera de acción de este grupo, ¿no? Creo que quizás hay algunas consideraciones que quisieran hacer sobre… Andrés. Sí, la referencia a CITEL, cuando la pregunta hablaba de los tres comités que tiene, en realidad en el mundo de Internet, como se sigue el Comité Consultivo Permanente 1 de CITEL, tendemos a decir CITEL y a naturalizarlo, en realidad es el CCP1, ¿no? En otros ámbitos de telecomunicaciones lo precisan con mayor claridad. Justo aquí Oscar Mezano es uno de los relatores, el relator de asuntos de Internet del CCP1, que bueno, estuvo en el panel anterior. Respecto de la interacción, también hay hoy, o sea, es decir, con esta estrategia que ICANN lleva adelante y participa el resto de los actores, nos decidimos a continuar haciendo algo que estamos haciendo. Hoy hay una interacción coordinada para asistir a WTPF la semana que viene en Ginebra, para asistir a la reunión de CITEL de Buenos Aires de la semana siguiente y para obviamente en la reunión de Dubái hubo coordinación en las reuniones globales generales. Existe mucha coordinación entre las diferentes entidades. Sin embargo, este ejercicio lo que nos permite es profundizar, darle sistematicidad, incorporar otros actores, mejorar el diálogo, algo suma. Nosotros realmente estamos muy activos en esta arena política, pero sin embargo estamos con una excelente expectativa de cómo va a darse este diálogo con el resto de las organizaciones de una manera todavía más articulada. Creemos que esperamos y confiamos que va a suceder de manera más articulada y por eso celebramos esta iniciativa también. No sé si esto quedó
quedó satisfecho. No, yo no tengo mucho más que adicionar, Jesús, a lo dicho, más que reiterando que en efecto es un plan de relacionamiento regional con el ICANN. No negamos la necesidad de asumir también la responsabilidad en la participación en los temas globales, pero salía un poco del alcance del trabajo de este foro. Pero válida tu inquietud, muchas gracias por presentarla. Sí, y a lo mejor también la invitación, si la inquietud va por el lado de cómo se puede, digamos, influir en estos foros, ¿no?, por parte de la comunidad, yo creo que el camino o el conducto a través de justamente el CCP1, de la CITEL, que se ha convertido, digamos, en la parte, el espejo regional de las reuniones de UIT, pues que utilicen los canales que están aquí, LAC-TLD es observador, LACNIC es observador de ese grupo de trabajo, en ICANN también tenemos algo así, la propia Internet Society participa también activamente allá, entonces hay varias formas de llegar a hacer propuestas o preocupaciones, ¿no?, a través de eso. ¿Habría alguna otra pregunta, inquietud, comentario? Bueno, de no ser así, es lo único que está entre el cóctel y este momento soy yo. La única parte que quisiera compartir con ustedes, no es un anuncio que ya hicimos formalmente, pero como parte de esta, digamos, este acercamiento que estamos teniendo en las regiones y con el objetivo de sacar, digamos, el centro de gravedad de los Estados Unidos, donde siempre ha estado el de ICANN. Ahora hay estrategias muy importantes de mover este centro de gravedad. Vamos a tener tres oficinas principales, ¿no?, como headquarters, cuarteles generales. Una de ellas va a ser la oficina que tenemos ahora en Los Ángeles, otra recientemente se anunció ya en Estambul y tendremos una tercera que va a estar en Asia, en Singapur. Estas tres van a tener, digamos, las mismas funciones, van a ser como espejos, ¿no? Están orientadas a zonas horarias y a dar atención en todo eso. Pero aparte vamos a tener lo que denominamos centros de relacionamiento regional. El primero de ellos fue anunciado ahora en nuestra reunión en Beijing y va a ser en Beijing, pero el segundo en el mundo nos da mucho orgullo que sea en América Latina y el Caribe. De plano nos vamos a mudar a Montevideo y Montevideo, pues justamente por esta con este, digamos, fenómeno único en el mundo que aglutina y agrupa diversas entidades de Internet en la región, de lo cual estoy seguro que ustedes ya han escuchado, que es la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Entonces nos sumamos a LACNIC, LACTLD, ISO, CASIET, CLARA, LACIX y ICANN Latinoamérica. Vamos a tener ahí un asiento para estar más cerca de la región, ¿no? Este es, digamos, un paso, creo yo, muy importante. Adicionalmente, que estamos también, digamos, incrementando los recursos para atenderlos. Tenemos la reciente contratación de mi colega Everton Lucero, que está basado en Brasilia, nos ayuda con el trabajo en Brasil y con la región. Próximamente tendremos a una persona en el Caribe apoyándonos también en esa región, y tendremos también una persona de apoyo haciendo comunicaciones regionales para apoyar parte de la implementación del plan en la oficina de Montevideo, ¿no? Entonces, pues estas son las noticias que tenemos. Les agradezco mucho la atención y que disfruten del cóctel.